caso, esta semana pues se está realizando, lógicamente, esta contribución por parte de los profesionales de los bomberos de Fuenlabrada, junto acompañado por Policía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, pues toda aquella materia preventiva que se tiene que hacer, no solamente ya cuando hay un fuego en una vivienda o en alguna zona, de la participación, con la participación de los colegios. Esto yo creo que es empezar desde abajo a que haya una pedagogía preventiva en cómo actuar ante un fuego, por poner un ejemplo, y yo creo que en este sentido pues quiero felicitar una vez más a todos los profesionales del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, que son grandes profesionales y que realmente tengo que decirle a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que estamos en buenas manos y que han demostrado continuamente su profesionalidad y desde luego pues también no solamente de poder compartir con los chicos y las chicas de los colegios de Fuenlabrada que están asistiendo en el día de hoy, sino también para manifestar mi apoyo y en este caso mi reconocimiento a todos los mandos de bomberos y también por supuesto a todo el resto de la plantilla que son grandes y excelentes profesionales. El tema de los colegios, pero esto va a abarcar también a otros de diferentes colectivos, ¿no? Por lo tanto, es una semana que se trabaja en esa dirección y la idea es que tenga pues unos cursos de formación intensivos, podríamos decir, tanto a los niños como a los adultos, pues en caso de cualquier tipo de emergencia.